Bienvenidos a La Pera Limonera, el programa de cocina que mira, por supuesto, por vuestro disfrute a través de la comida y por vuestra economía. ¿Por qué lo digo? Porque hoy tenemos dos platos cuya presentación os va a sorprender y que además nos va a costar, entre los dos, menos de 5 euros. ¿O me he pasado? No. Te has quedado larga incluso. Nos van a costar mucho menos de 5 euros y vamos a demostrar que en la cocina se pueden hacer cosas muy creativas, muy chulas, sobre todo muy ricas, con ingredientes muy humildes, dándole un poco al coco. Vamos a hacer unas tapas deluxe, tapas elegantes, como nosotros. Ojo, no os dejéis guiar mucho por los nombres porque a lo mejor no os da demasiadas pistas. Huevo sorpresa. Ese sí que no da pistas, claro. No da pistas, porque si no, no sería sorpresa. Y luego, rollito mixto. Un rollito mixto. ¿Qué entendemos por rollito mixto? Quedaos a ver el programa. Bienvenidos a La Pera Limonera. Claro que sí, vais a ver dos tapas, qué sencillas que son de hacer. Bueno, la primera ya un poquito más de complicación. Pero bueno. Pero luego el resultado, ojo, es de esas tapas para molar. Yo he comenzado con un estilo muy de concurso de televisión antiguo. Sí, pero bueno, lo abandonaré, tranquilos. Vamos a Prats. También. Vamos a revisar esos ingredientes que llevan esos huevos. Vamos, sorpresa. A cocinar. Tenemos por aquí unas lonchas de jamón ibérico, 6 huevos camperos, muy importante que la calidad de los huevos sea campera. Necesitamos también un vasito de caldo de ave casero, 3 patatas Mona Lisa medianas, como podéis apreciar, y una cebolla que ya tenemos picada ahí finita. Con eso simplemente y unos ingredientes más que sacamos al final, tenemos un pedazo de tapa con la que quedarnos con todos nuestros invitados. Si no, no sería sorpresa. Pues venga, vamos a comenzar, creo yo, corrígeme, con la patata. Con la patata. Vamos a comenzar con la patata. Y lo que vamos a hacer, muy sencillito, vamos a pochar la patata. Lo que vamos a hacer es rellenar, que vamos a romper un poco la sorpresa, pero vamos a rellenar los huevos. Bueno, la sorpresa tiene que ser al final para los comensales. Para el cocinero no tiene que ser sorpresa. Con lo cual, como vosotros también sois cocineros, hoy... Venga, vamos a ir desvelando lo que va a ir sucediendo. El sabor del relleno de los huevos va a ser de huevos rotos. Lo que pasa que vamos a hacer una presentación súper chula. Vamos a ponerlo en los huevos. Entonces, lo primero de todo, pon un poquito de aceite, por favor, en esa sartén. Muy bien. Y vamos a hacer la base de unos huevos rotos, que no deja de ser patata frita, ¿verdad? Lo que pasa es que vamos a hacerla con muy poquito aceite. Vamos a hacer una especie de crema que tenga sabor a huevo roto. O sea, muy sencillita de hacer. Crema con sabor a huevo roto. Eso no puede estar malo en la vida. No, eso estaba yo pensando. Vamos a ver. Sí. Que seguro que además, junto con la presentación, le da ya el toque de, bueno, pues de restaurante, ¿no? Esa presentación cuidada que tenemos, ¿no? Hoy vamos a buscar la presentación un poquito diferente para sabores muy tradicionales, porque el sabor que va a llevar dentro el huevo, patata, cebolla, jamoncito ibérico... Sabor de huevo roto. Es infalible, sí, sabor a huevo roto. Famosa canción de Dante Invisible. Sí, también. ¿Sabes de qué estaba yo pensando? ¿Habrá, por ejemplo, helado de sabor a huevo roto? Probablemente, se pueden hacer helados de cualquier cosa. Es que ya está inventado casi todo, ¿eh? Es que, en realidad, un helado lo puedes hacer de cualquier cosa y depende de dónde lo pongas, puede ser una cosa horrible, porque si lo pones de postre, pues un poco mal, pero si pones un helado de huevo roto acompañando, pues no lo sé, a una ensalada se me ocurre, pues ¿por qué no puede encajar? ¿Oye? Bueno. Claro que sí. Muy bien, las pataticas, variedad Mona Lisa. Variedad agria o variedad Mona Lisa, que son las dos muy montecosas y para purés como este, nos vienen de maravilla. Esas son las que usan. Ahí lo tenemos. Si sois de ajo en el huevo roto, de ajito frito, pues añadís un ajo. La duda ofende. En este caso nos lo hemos saltado, el ajo. Vaya por Dios. No sé si estamos bien de aceite, necesitábamos un poquito más. No, es perfecto, no queremos que quede nada aceitoso, si no luego habría que escurrirlo y al final ese aceite claro, que desaprovechamos. Absorbe también bastante la patata. Bueno, nada, queremos una patata pochada, a trocitos tostada como unos huevos rotos y así damos el sabor de la patata frita. Así que de momento, y más vale quedarse corto y si no le añadimos más, perfecto, eso sí, eso sí que es más reversible. Venga, perfecto, ponle un golpecito de sal, si quieres, Aitana. Muy bien. Y le vamos a poner también, cuando ya se empieza a dorar un poquito la patata, ponemos la cebolla, que va a soltar su humedad y va a hacer que se cueza del todo la patata. Aparcamos por ahí de momento. Y ahora vamos a... Suena un poco feo lo que vamos a decir. A ver. Decapitar los huevos. Vamos a decapitar los huevos. Pero no temáis. Pues no sí pasa que suena... Nada. Suena feo, sí pero que nada suena más que feo, es verdad. ¿Con qué los vamos a decapitar? Con un decapitador, obviamente. O también lo podéis encontrar en internet como cortador de huevos. Pero a mí me gusta más decapitador de huevos. Sí, ya puesto, es verdad, porque cortador de huevos también es como... Trae malos recuerdos. Da mal rollo. Da mal fario. No sé por qué, pero da mal fario. Es verdad. ¿En qué consiste esta maquinita? Si veis, tiene un muelle del infierno, que es buena. Ejerce un golpecito seco que va a parar al huevo que vamos a poner aquí dentro. Por aquí dentro está afilado, no corta mucho.
sutil. Ajá, vale. No corta mucho, pero sí que es cierto que tiene un poquitito... Es como un acabado de esos que dices, uy, esto está mal acabado, me corta. No mucho, pero te corta. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Está acabado así a idea. Entonces lo que vamos a hacer es coger el huevo y vamos a ver la parte, la punta más estrecha del huevo, que suele tener una de las dos, un poquito más fina que la otra. Hay veces que son casi como este... Eso estaba yo pensando, que aquí es oblongos, difícil, ¿eh? Sí, pero este, por ejemplo, aquí se nota más. Y este donde sí que esté más claro, donde esté más claro. Una parte más chata. Vale. ¿Vale? Entonces cogemos la parte más fina y apoyamos el decapitador de huevos. Esto es importante. Ay, esto no me lo quiero perder, a ver. Mira, esto es importante. Hay veces que se nos va a romper el huevo, no pasa nada. Al día siguiente comeremos tortilla, pero lo que hace falta es un golpe seco, taca. Vamos a ver si ha funcionado. Muy bien, lo tenemos. Si os fijáis, por aquí ya se ha abierto un poquito. Sí. Y ha dejado como una estela, como un surco que tenemos que terminar de recortar. Entonces, cogemos por aquí y con un cuchillito, lo más fino posible para no dañar la cáscara, abrimos y sale un cortecito bastante limpio. Echamos por aquí la yema y la clara. Nos quedaremos solo con la yema. La clara, pues si tenéis algún primo que va al gimnasio, se la dais para que se haga una tortilla y si no, nos hacemos unos merengues. Y por aquí tenemos la cáscara, que es lo que vamos a usar como vajilla. Esta la desechamos y esta la ponemos por aquí. ¡Ay, qué preciosidad! Ya sé por dónde va. Repetimos la jugada. Los tiros. Ahí, así. ¿Habéis visto qué sencillo? Este aparatito cuesta 4 perras y la verdad es que mola mucho. Venga, golpe seco de nuevo. ¡Clac! Toma. Muy bien. Al principio igual te rompes algún huevo, de estos, quiero decir. Sí. Pero ese ya le vas a coger el punto y, bueno, vas a desaprovechar, que no es desaprovechar porque lo que he dicho, al final haces una tortillita y santas pascuas. Sale el cortecito limpio, que es muy importante. Porque si esta cáscara queda muy astillada, luego para comer es hasta desagradable porque te puede quedar alguna cáscara. Claro. Muy bien, ponemos por aquí boca abajo para que vaya escurriendo. Qué delicadeza. Muy bien, vamos a hacer así todos los huevos y lo que haremos luego será limpiar la vajilla. Esto es la vajilla. Ah, esto es nuestra vajilla. Claro, no vamos a hacerlo con un estropajo y con jabón. No. Lo que vamos a hacer es simplemente meterlos en agua hirviendo. Luego los limpiamos bien con agua fría porque soltarán trocitos de clara cuajada y ya tenemos nuestra vajilla lista. ¿Qué te parece? Me parece genial. ¿A qué mola? Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos nuestra vajilla limpiándose. Muy bien. Limpia, punto, limpia, ¿eh? Sí, y a mí el punto de que tenga hasta la fecha, el código barras, etcétera, me parece... Sí, sí, le da un toque muy de vanguardia, ¿eh? Sí, sí, sí. Sin duda. Muy bien. Dejamos que hierva para eliminar todos los restos de clara, de huevo que pueda haber. Que no lleva nada más que agua. Claro. Pues a hervir, ya está. Nada más. Además, los huevos son porosos, la cáscara, entonces no hay ni que poner jabón ni nada. Se pone simplemente agua, se hierve y de esa manera, si hay por fuera, sobre todo, algún problema, ya la tenemos limpia. Muy bien. Por aquí la patatita está... Mira qué patatita. Oh, mira cómo te la he dejado. Tostadita, aparte, espochada por otra, perfecto. Muy bien. Podríamos con su cebollita. Hacer un huevo frito y hacer unos huevos rotos aquí mismo. Vale, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos Tenemos otra misión, que son los huevos sorpresa. Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es llenar en un puré estos huevos rotos. Vamos a ponerle caldo de ave, un caldito de ave suave, lo suficiente como para que se termine de cocinar, triturar y que nos quede un puré espeso. ¿Vale? De acuerdo. Entonces vamos a cocer durante unos 5 minutos, luego trituramos bien finito y vaso americano puré. Y purecito con aroma, sabor, sin duda, a huevos rotos. Sabor huevo roto, porque el caldo de ave no le cambia el sabor en absoluto. Muy bien. Muy bien. Por otra parte, tenemos por aquí... Perfecto. Unos huevos rotos, pues hay de langostinos, a ver, de todo. Gambas, hay hoy en día con pulpo, pero los clásicos, clásicos llevan jamón. Jamoncito. Y dejaos de foie, dejaos de otras cosas, que la versión clásica y castiza es con jamón. Y para mi gusto, la mejor. A ver. Las otras pueden molar, pero para mí la mejor es si lleva jamoncito. Hombre, la de foie no está mal. No está mal tampoco. Con setas están muy ricos también, bien, con chistorra. Boletus, pero chica, con un jamoncito ibérico, mola mucho. A veces el menos es más. Sí, muy bien. Pues tenemos aquí unos rollitos de jamón ibérico. Lo que vamos a hacer es picarlos muy finos, porque también tienen que ir dentro. Y aquí, obviamente, esto se come con cuchara, no hay ni cuchillo ni tenedor. Así que todo lo que metamos tiene que estar picadito muy fino o bien triturado, como el puré. Nuestra crema de patata y cebolla ya está bien finita. Se le ve una textura ideal, ¿eh? Pues el sabor es increíble.
El sabor está riquísimo, porque sabe a la base de tortilla de patata, que no deja de ser parecida a la de los huevos tortilla, rotos. Eso, huevos rotos, si a eso tortilla. Le añades el jamoncito, ya lo tienes. ¡Uy, madre mía! Entre eso y la presentación, vais a ver. Yo creo que vamos a cubrir las expectativas que hemos generado al inicio del programa. Tenemos ahí los huevos boca abajo para que escurran bien, con un papelito de cocina, la poca agua que puedan contener. Y ahora el montaje, lo que vamos a hacer. Tenemos aquí las claras con las yemas. Escurrimos bien la clara, ahí está, con las manos bien limpias, sin ningún problema. Hay que escurrirla. A ver. Venga, que no quede nada de clara, perfecto, y lo tenemos. Y ahora con delicadeza dejamos caer la yema dentro de la clara. Así. Perdón, dentro de la cáscara. Muy bien. Apoyamos un momentito por aquí y así me puedo lavar las manos. Muy bien. Seguimos adelante. Ya tenemos ahí una parte importante del sabor a huevo roto, ¿verdad? Que es esa. Muy bien. Sí. Vamos a seguir con la cáscara montada ahí, que ya tenemos soporte. Perfecto. Con lo cual lo podemos hacer aquí. Sí. Vamos a ponerla así. A ver. Muy bien. Le ponemos encima, para que sea sabor a huevo roto, una buena... Las hebritas. Sí, una buena ganchada, cucharadita, ¿no? Sí. Pequeña, de jamón ibérico. Y entonces cuando hinquemos la cuchara, ¿qué es lo que va a suceder ahí? Pues una maravilla, porque pues se van a fusionar los dos sabores, el huevo, el jamón. Seguimos adelante. En fin. Ponemos. Anda. Cubrimos con nuestra crema de patata. Ahí está, de manera que no se vea lo que tenemos dentro. Muy importante, porque para eso son huevos sorpresa. Muy bien. Parece que es incómodo de comer, pero os aseguramos que aquí... Oye. Se mete la cuchara y aguanta, ¿eh? La cáscara es mucho más resistente. Yo creo que la gente en casa está, por un lado, en tensión a ver qué va a suceder con estos huevos sorpresa. Relajemos. Y por otro lado, de verdad, pegados al televisor, porque es que esto es increíble. Le ponemos un poquito de sal en las camas. Le ponemos sal negra del Himalaya, que muchos la conoceréis. La sal negra del Himalaya, que es una sal negra que viene del Himalaya. Sí. Eso es así. Hasta ahí, y se caracteriza porque está sacada de aguas muy sulfurosas. ¿Has estado en algún balneario alguna vez que huele un poquito mal? Sí, y he probado las aguas sulfurosas, que también son muy buenas, tienen un montón de propiedades. Pero no huele muy bien, ¿no? No, huele... El efecto es huevos podridos. Efectivamente. Bueno, pues esa sal está sacada de esas aguas, pero no os penséis que esto da mal sabor, al contrario. No. Si tú ese saborcito lo pones con aceite de oliva, con patata caliente y con una yema de huevo, el sabor a huevo se multiplica. Coged una patata, compráis sal negra del Himalaya, que es muy asequible. Coged una patata cocida en el microondas, un chorrito de aceite de oliva, le pones un poquito de sal, te la comes y es como comer huevos rotos. Es una auténtica pasada. Muy bien. Rematamos la jugada con un poquito de cebollino. Mira qué cara. Oye, menuda tapa, de verdad, de cocina. Mira, de cocina de autor, el programa de hoy. Y además a precio muy asequible. Esto a lo mejor, bueno, no sé, no me atrevo mucho a calcular. ¿Esto? Cuatro perras. Cuatro perras, en resumen. Hija mía. De momento, un huevo sorpresa. Vamos a llenar la huevera, ¿o qué? Sí, bueno, es verdad, calla, sí. Si no, se enfadan. Es cierto.